Hola amigos, el día de hoy vamos a abordar esta hermosa nenita, ¿ok? Como saben, el esquema se encuentra en el Face, de ahí lo pueden descargar para que lo aborden directamente. ¿Papás? Listo. Entonces, vamos a necesitar tela, unas tijeras. Yo en este caso tengo las que son para nuestros hilos y una para la tela, porque pues estas están muy grandotas para los hilitos, ok. Y vamos a necesitar agujas, vamos a necesitar los hilos. En este caso, este es el color del cuerpo, este es el contorno, sus ojitos. Yo ahorita no tengo el color del cabello que tiene la nena, entonces yo la voy a hacer güerita. Entonces ya aquí tengo mis tres colores de rubio, el color para su moñito, sus chapitas y sus pañales, ¿ok? Entonces, como les había platicado, yo lo que hago es siempre tener una, hacer las cuentas del bordado. En este caso la nena suma 40 cuadritos hacia arriba y 35 hacia los lados. Yo le sumo 30 puntos para tener espacio de margen para hacer el dobladillo de la tela, obviamente, y dejar todavía un poco de espacio para que no quede tan aplastado nuestro bordado. Entonces, para esta nenita serían 70 cuadritos hacia arriba y 65 hacia los lados. Perfecto. Entonces vamos a recortar la tela y ahorita nos vemos para que les muestre cómo. Para hacer el dobladillo, ya que tenemos recortada nuestra tela en la medida adecuada, por favor, tiene que ser doble porque esta tela, como ya les había platicado, se deshila muy fácil. Yo lo que hago es dejo tres cuadritos, la doblo, marco todo ese lado y le vuelvo a dar otra vueltecita y es cuando ya empiezo. Aquí. ¿Ok? Este nudito ahorita cuando le hagamos el doblez de este lado va a desaparecer, entonces por eso no me preocupo. Así continuamos por todo el derredor. Por favor no jalen muy duro el hilo porque entonces se frunce la tela y es que nos quede la tela bonita, bien holgadita. Solamente bien hecho nuestro marquito, por así decirlo, nuestro dobladillo. Esto también lo pueden hacer en máquina de coser. A mí me gusta más hacerlo a mano, pero también lo pueden hacer en máquina de coser. Okay. Bueno, ya terminamos todo nuestra orilla de nuestra telita para iniciar con nuestra nenita, ok. Así es como nos quedó por detrás la costura. Como ven, ya no se ve ningún nudo ni nada, y por el frente nada más quedan estas rayitas que en realidad se pierden fácilmente, ok. Bueno, como les había comentado, en el bordado de punto de cruz, todo es cuestión de contar. Entonces, para poder iniciar con la nenita, primero voy a empezar igual que con el del Snoopy. Vamos a empezar por el piececito. En este caso vamos a empezar por aquí. ¿Ok? Entonces, para empezar por el piececito y de ahí podernos seguir hacia toda la muñequita, yo les dejé 5 de espacio a mi bordado para que de abajo hacia arriba fueran 5 cuadritos de espacio y también de un lado al otro. Entonces, para empezar ahí, tengo que dejar de espacio 14.
porque para empezar por el piececito tengo que dejar de espacio todo lo que es de la trencita que trae, de la coletita que trae la nena, hasta llegar a este puntito, ¿ok? Perdón si suena demasiado complicado, pero sé que ya que lo empiecen a bordar, les va a parecer muy, muy fácil. Entonces serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, ¿ok? Ahí es 14 y 5 para arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Sería aquí. ¿Sí? Es aquí. Esta forma de iniciar el bordado no nos deja nudos por detrás. Es muy amigable. Jalamos con mucho cuidado el hilo. Y de esta manera ya nos queda totalmente fijo, sin tener que hacer nudos por detrás. En el piececito, para mí el izquierdo, son cuatro cuadritos, entonces llevamos uno con el del nudo, dos, tres, cuatro. Y nos regresamos, porque les recuerdo que el punto de cruz son eso, tachecitos en la tela. Entonces, aquí ya tenemos nuestra base. De aquí son dos para arriba. Tres hacia arriba. Y así continuamos por todo el contorno que nos indica este color, que sería hasta llegar al cabellito. Ok. Aquí ya tenemos completamente definido ese piececito. Esta nenita me gustó mucho porque aparte de que está muy sencilla, ay, tiene una carita muy dulce. Como ven, aquí ya tenemos el piececito izquierdo, ¿ok? Entonces vamos a continuar con el contorno. Como vemos, ya la siluetita ya va agarrando la forma de la nena. Ahora vamos a hacer los ojitos. Les recomiendo que cuando vayan a hacer cositas así que van en medio, como ahorita los ojitos, siempre ocupen puntos de referencia. En este caso, por ejemplo, están las cejas, es un cuadrito hacia abajo, y entonces ya podemos hacer nuestros ojitos. Igual cuando empiecen a bordar, cuando estén bordando, por ejemplo, por acá y vayan por allí, y casi los caminitos sinuosos, por así decirlo, siempre vayan viendo. En primera, que se hayan contado bien los cuadritos para que no se les desfigure la muñequita en este caso, o lo que quiera que sea que estén bordando. Porque a veces con un solo cuadrito que se nos mueva, sí podemos cambiar todo el contexto del dibujo. Entonces ese es un consejo. Ahora, yo empecé desde el piececito porque para mí es más cómodo empezar de una base y ya de ahí poder continuar.
pero la manera correcta de empezar el bordado de punto de cruz, igual que el de fantasía y me imagino que casi todos, es empezar de en medio. Pero la verdad sí es muy complejo empezar, digamos, de una puntita de la orejita y de ahí empezarte a hacer todo lo demás. La verdad para mí es muy complejo, entonces yo prefiero empezar de una base y de ahí hago el contorno y ya después, digamos, ya nada más el relleno. Ya terminamos en este caso con este tono de café. Ahora vamos al colorcito de los ojos. Como vemos, esta muñequita es muy tierna, tiene una expresión muy dulce. También, claro, si ustedes quieren le pueden dejar mucho más espacio en la tela. Pueden hacer baberitos, pueden hacer sábanas, pueden hacer las orillas de las toallas. Vaya, ustedes saben, esto tiene infinidad de aplicaciones. A mí me gusta cuando estoy bordando terminar primero con un color y ya después proceder con los demás. Claro, ustedes ahora sí que como se acomoden. Igual, por ejemplo, como les comenté en un principio, yo le voy a cambiar el color del cabello a la nena porque no tengo de esos tonos de cafés. Pero obviamente si ustedes quieren, puede ser rubia, puede ser morenita, puede ser trigueña. Miren, ya nos quedó nuestro ojito. Les recuerdo cómo termina el bordado. Sin nudos. Volvemos a meter la aguja por las crucecitas, por en medio, sin que atraviese al otro lado de la tela, o sea que no pase para atrás, que quede aquí entre en medio de las crucecitas nada más, sin pasarse a la tela. Unas tres crucecitas, salimos y ahí ya tenemos nuestro remate, queda bien asegurado el hilo y no tenemos nada de nudos. ¿Eh? ¿Qué tal? Ya va agarrando forma, ¿no? Así es como nos va quedando por atrás. Bueno, chicas y chicos, ya vamos bastante adelantaditas. Miren, ¿qué tal va, eh? Ya va tomando forma, ¿verdad? Miren, aquí en la nena, como verán, el cabello tiene tres colores distintos. Está el café más oscuro, el café más claro y unos brillitos, ¿ok? Los brillitos, el café más claro y el cafecito más oscuro. Aquí tenemos dos opciones. Por ejemplo, si no tuvieran los tres hilos, pero les encanta la nenita y la quieren bordar, podrían bordar el cabello en un solo color, sin darle las tonalidades. Como quiera, como la nena está muy tierna, se vería bonita. Ahora, si le van a dar los tres tonitos, entonces yo les recomiendo que agarren puntos de referencia. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para empezar con el café oscuro, podrían empezar con el café que está justo arribita de la orejita, estos cafés, y ya de ahí se van para acá y tratan de irse así a todos los cafecitos oscuros. Yo usualmente lo que hago, miren aquí por ejemplo que está escalera de dedito, yo lo que hago cuando tengo así bordados es que primero hago esos detalles pequeños y ya después le relleno, que es lo mismo que por ejemplo ahorita con la muñeca. Primero hice la silueta y sus ojitos y su pañalito y ya las chapitas, y al final, ya después inclusive de terminar con el cabello, vamos a agregarle el color de la piel. Usualmente yo así trabajo, obviamente pues cada quien. Ahora sí que como si acomode, nomás es una sugerencia, ¿ok? Bueno, ahorita para hacerle el cabellito, yo voy a empezar con la sombra de este lado, la que está justo arribita de la orejita, este mero. Y ya de ahí me voy a ir subiendo, ¿ok? Entonces, vamos a ver. ¿Qué tal, chicas? Ya se va apareciendo mucho más, ¿verdad? ¿Verdad?